Hola, bombón. Oye, ¿por qué es esta expresión tan extraña en tu cara? ¿Acaso te sorprende que estés en un lugar así tan extraño como lo es mi segundo cuarto? Ay, vamos. No quería traerte aquí, pero no me dejaste ninguna opción. ¿Crees que soy estúpida? Claro que te vi hace unas noches practicando en cómo dejarme. Pero ¿sabes qué? No me importa. Aunque no creas que te dejaré ir tan fácilmente con todos los secretos que tienen guardaditos aquí. Solo quiero avisarte algo. Si vas a terminarme, primero tienes que morir. Sé que es inútil y que nunca te he contado de mi pasado, pero tampoco es tan necesario que lo sepas. No es necesario que lo sepas ahora, ni nunca. No quiero que lo sepas. Sabes muy bien que yo no soy Powder. Powder murió hace mucho tiempo. Esa niña pequeña, frágil, indefensa, ya ni siquiera existe. Murió hace mucho tiempo, dentro de mí, por siempre y para siempre. Mi hermana. Yo ya no tengo hermana. Yo ya no tengo nada. Yo soy sola y solo te tengo a ti, cariño. Solamente somos tú y yo juntos. No, ¿lo olvidaste? ¿Acaso olvidaste todo? Vamos. ¿Por qué no simplemente me dejas ser feliz a tu lado? ¿Acaso no merezco tu amor? ¿Acaso soy un estorbo para ti? ¿Acaso soy la peor novia del mundo? Entonces, ¿por qué planeas dejarme? ¿Por qué hiciste un discurso estúpido? Bueno, pues tanto gaqueabas al decirme las cosas, tuve que encontrar un maldito portafolio dentro de tu mochila para saber que todo lo que quieres decirme lo escribes para no herirme, solo porque crees que soy una loca psicópata que no es capaz de hacer nada por sí misma. Vamos, ¿estás bromeando? Oh, no, ¿en serio quieres saberlo? Oh, bien, te contaré. ¿Sabes qué? En este momento Jinx está loca y odia una parte, a su hermana Vi. Es porque ese día todo cambió y fue el día en que decidí dejarlo atrás todo. Intenté salvar a mi hermana, lo recuerdo perfectamente. A Milo, a los chicos, a todos, intenté salvarlos, pero cuando dije ¡Vi! ¡Funcionó! ¿Me viste? ¡Mi bomba de mono por fin funcionó! Mi hermana simplemente me vio como una loca. Me preguntó si yo había hecho esto y yo no los quería salvar. Mi hermana seguía mirándome como una psicópata, como si estuviese mal de la cabeza. Pero yo solamente quería ayudar. Yo solamente quería ayudar. Yo solamente quería ayudar. Ella me pidió que me quedara y no lo hice. No hice caso a lo que dijo Vi. Me dejó ahí sola, mientras ese idiota me salvó. Intentó matarme, pero vio que estaba indefensa, una niña frágil e indefensa. Que solamente los quería ayudar. Donde yo solamente quería ayudar. Pero simplemente no fui nada.
podemos hacer algo mejor para este maldito mundo, pero ¿quién cuenta? Eso no importa ya. Ya no me importa nada. No me importa si existo, si muero, aunque bueno, el dolor es superficial. Mientras más dolor soporte, físicamente, claro, puedo acabar con el emocional y puedo olvidar el pasado de la pequeña Powder. Puedo olvidar cómo asesinó a sus amigos intentando salvarlos. Pero tú eres diferente. No tengo que salvarte de nadie. Ya no. Porque si te mantengo aquí encerrada, te quedarás conmigo para siempre. Y estaremos hasta el final de mis días. Bueno, si me llegan a matar o algo por el estilo, simplemente les daré la llave donde tú estás aquí encerrado. No te importaría, ¿cierto? Bueno, podría dejarte aquí tranquilamente muriéndote de hambre. Y así podríamos estar juntos en el más allá, tú y yo. Como una pareja real que se debate en... ¿Aceptas casarte con esta persona hasta que la muerte los separe en la salud y la enfermedad? ¿Aceptas? Yo lo acepto, no tengo ningún problema, pero si tú eres de esas personas que no es capaz ni siquiera de mirar a los ojos a nadie y no es capaz de defender a su novia, ¿qué puedo esperar? Lo haré en contra de tu voluntad. De eso no tengas duda. Así que mírame, cariño. Mientras tú y yo estemos unidos, no importará nada. Así que por favor, olvida esa historia que te conté sobre mi maldito pasado y cómo enloquecí porque maté a mis amigos. Mi hermana me abandonó. Y ahora estoy aquí sin saber qué hacer realmente con mi maldita vida, robando, asesinando, haciendo lo que puedo para sobrevivir. O si no, tendré que matarte. Y después yo... no lo sé, no creo en entregarme, pero creo que perdería el control y me auto asesinaría. Así que, por favor, cariño, hazlo. Vuelve conmigo y quédate conmigo. Así que, por favor, decídete. Si quieres o prefieres morir aquí encerrada, como si fueras cualquier animal, cosa, objeto, lo que sea que seas. ¿O prefieres pasar una vida de aventuras, asesinatos y robos conmigo? Porque créeme, Powder no va a volver por culpa del temor a mi pasado. Mi temor del pasado. Esa niña pequeña llorona se fue y jamás la van a volver a encontrar nunca. ¡Por favor, mi hermana debe de estar muerta! Así que cállate, porque ni siquiera ella, por más viva que esté, va a volver a ver a Powder. Y reconocerá a Jinx.